Oremos con la lección divina. Hoy jueves 5 de octubre de 2023, semana 26 del tiempo ordinario. Oh Dios mío, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 12. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miel que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan, curad los enfermos que haya en ella y decirles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no reciban, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Reflexión. Veamos el contexto. Empieza con nuestro pasaje, presenta un carácter de revelación. En el capítulo anterior se dice que Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Este camino, expresión de su ser filial, se caracteriza por una acción doble. Están estrechamente unidos su ser filial. Se caracteriza por una acción doble. Unidos el ser quitado de Jesús y su venida mediante la invitación de sus discípulos. Hay una ligazón en el doble movimiento: ser quitado del mundo para ir al Padre y ser enviado a los hombres. De hecho, sucede a veces que el enviado no es atendido y por tanto debe aprender a entregarse, digamos, por desistir ante el rechazo de los hombres. Tres breves escenas ayudan al lector a comprender el significado del seguimiento de Jesús, que va a Jerusalén para ser quitado del mundo. En esta primera se presenta un hombre que desea seguir a Jesús donde quiera que él vaya. Jesús lo invita a abandonar todo lo que le proporciona bienestar y riqueza. Los que quieran seguirlo deben compartir con él su condición de nómada. En la segunda es Jesús el que toma la iniciativa y llama a un hombre cuyo padre acaba de morir. El hombre pide
una dilación de la llamada para atender a su deber de sepultar a su padre. La urgencia del anuncio del reino supera este deber. La preocupación por sepultar a los muertos resulta inútil porque Jesús va más allá de las puertas de la muerte y esto lo realiza incluso en los que lo siguen. Finalmente, en la tercera escena se presenta a un hombre que se ofrece espontáneamente a seguir a Jesús, pero pone como condiciones ir a saludar o a despedirse de sus padres. Entrar en el reino no admite demoras. Después de esta renuncia, la expresión de nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahí se nos introduce al capítulo en que estamos, la dinámica del reino. El pasaje objeto de nuestra meditación hoy empieza con expresiones muy densas. La primera dice: después de esto, o sea, después de todo lo que pasó en el capítulo anterior, remite a la oración de Jesús y a su firme decisión de ir a Jerusalén. La segunda respecta al verbo designar. Designó a otros 72 y los envió, precisando que todavía delante de sí, es decir, con la misma resolución con la que él se encamina a Jerusalén, envía a estos 72. Las recomendaciones que Jesús les da antes de enviarlos son una invitación a ser consecuentes de la misión a la que se les envía. Les dice: la mies es abundante, en contraste con el número exiguo de obreros. El Señor de la mies llega con toda su fuerza, pero la alegría de su llegada se ve impedida por el reducido número de obreros. De aquí la invitación categórica a la oración: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La iniciativa de enviar a la misión es competencia del Padre, pero Jesús es el que les da la orden, id, indicando después el modo de salir y de seguir. Empieza con el equipamiento. ¿Qué deben llevar? No bolsa, no alforja, no sandalias. Estos elementos manifiestan la fragilidad del que es enviado y su dependencia de la ayuda que viene del Señor y de los habitantes de la ciudad. Las prescripciones positivas se reúnen en primer lugar en la llegada a la casa, después en el éxito en la ciudad. En ambos casos no se excluye el rechazo. La casa es el lugar en el que los misioneros tienen los primeros intercambios, las primeras relaciones, valorando los gestos humanos del comer, del beber y del descanso como mediaciones sencillas y normales para comunicar el Evangelio. La paz es el don que precede a la misión, es decir, la plenitud de vida y de relaciones. La alegría verdadera es el signo que caracteriza la llegada del reino. No hay que buscar la comodidad, es indispensable ser acogidos. La ciudad, sin embargo, es el campo más extenso de la misión, en la que se desenvuelve la vida, la actividad política, las posibilidades de conversión, de acogida o de rechazo. A este último aspecto se une el gesto de sacudirse el polvo de los pies, como si los discípulos al abandonar la ciudad
que lo ha rechazado, dijesen a sus habitantes que no se han apoderado de nada, o también podría significar o indicar el cese de las relaciones. Al final Jesús recuerda la culpabilidad de la ciudad que se cierre a la proclamación del Evangelio. Para la reflexión personal, cada día nuestro Señor nos invita a anunciar el Evangelio a todos, a los de la casa, a los vecinos, a los hombres de la ciudad. Adoptas un estilo pobre, esencial, testimoniar tu identidad cristiana. ¿Eres consciente de que el éxito de tu testimonio no depende de tus capacidades personales, sino solo del Señor que te envía y de tu disponibilidad? Oración final. Oremos con el Salmo 27, versos 8 y 9. Busca su rostro, si ya ve, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, no me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación.